a ver si Félix sale de aquí más feliz. Ándale, muy pasito, tontón. ¿Cómo estás, Félix? Bienvenido, buenas noches. Ya llegó el momento, ya estás aquí. ¿Qué se siente? Muy contento y muy agradecido. ¿Quién te dijo que cantabas? Pues hay los camaradas. Los camaradas. Vamos a ver qué tan amigos son. A ver. Luego le lavan el coco a uno, mano. Sí. Y te mandan a la guerra los güeyes, ¿no? Pues no, ojalá que no sea así, viste, mi querido Félix. ¿Qué cantas? Una cancioncita que compuse. Muy bien, sí. Qué bueno, eso te felicitamos. Se llama La Muchacha Linda. La Muchacha Linda. ¿Quién se la vas a dedicar? Pues a todas las muchachas lindas que andan por ahí. Muy bien, bueno, Félix. Te deseamos mucha suerte, échale. Gracias, gracias. Desde que te miré el primer día, llenaste de alegría a mi vida, porque eres diferente a las demás. Eres alguien especial que me llena de alegría. Nunca me imaginé que ese día encontraría el amor de mi vida. Brillando con tu cara angelical y tu cuerpo tan sensual, te adueñaste de mi vida. Muchacha linda, nuestra historia será una de las más bellas. Yo seré tu luna y tú serás mi estrella. Y nuestro amor será eterno, no habrá fin. A ver, mi querido Félix. Pues aquí viniste para echarle humildad, escuchar y aprender, ¿no? Claro que sí. Yo siento que te faltó fuerza en tu cuerpo, fuerza en tu cantada. Como es canción tuya, a mí la canción no me gustó tampoco. Y pues a ver, que yo no te doy el pase. Félix. Pues mira, ya tendrás la... Ya tendrás la crítica de un gran compositor, pero a mí me gusta mucho tu personalidad. Siento que tienes tu propio rollo, tu propio estilo, y entraste acá muy, muy seguro, ¿no? Y yo te voy a dar el pase, fíjate. Gracias, gracias. Bueno, yo te encuentro cierta seguridad y actitud que me parece interesante. En cuanto a la canción, pues se parece mucho a la de Valentín Elizalde. Mueves el pie como Valentín Elizalde y tienes una colocación de voz parecida a la de Valentín. Sin embargo, no lo escuché yo tan mal, ¿verdad? Te deseo suerte y te doy el pase a ver cómo te va en la segunda. Gracias. Prepárate mucho. Gracias, pero mucho. Mucho prepárate, hijo. Mucho. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué nos pasa? No, pues a mí me parece que el chavo tiene actitud. Es difícil pararse por primera vez en un escenario y ya ves cómo han estado todos paniqueados. Vamos a consentir a todos que vengan. No, pero no lo estamos consintiendo. No, no. Vamos a pasar a todos. En gusto se rompen géneros, Héctor. Y en petates.